Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Los sitiados carecen en absoluto de medios de subsistencia, el poco ganado y los escasos cereales que habían podido ser introducidos en la ciudad antes de ser cerrada. Hace muchos días que se ha consumido, así como los caballos y los burros. De la torre no desmaye la infame tarea que ha comenzado en su sarao de lujuria, de la esclavitud y de la muerte, mientras llueve el oro de los terratenientes que pagan para no ser degollados. Estos implacables enemigos, confiando en la pequeña ventaja que obtuvieron en las mediaciones de calabozo, han querido dominar este pueblo esperanzado. ¡Insensatos! Como si Venezuela no tuviese hijos que lo defendiesen. ¡Soldados, a las armas! Es preciso destruir a los tiranos o dejar de existir. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Atacar! Eso quiere decir, muchacha, que tendrás un pan tuyo y un cielo siempre tuyo. Propias serán tus manos, tu voz y tu gesto. Tuya es el mar, el río, las salinas, los bosques sombríos. Tuyo es el petróleo, muchacha. Tuyo el oro, las salinas. Tuyo el alto cielo y el socavón dorado. Una patria tendrás, muchacha, si llevas en el pecho la luz de Carabobo y el rayo de Bolívar. ¡Y el rayo de Bolívar! Mi general, vine a decirle presente porque estoy vivo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Con la luz de Carabobo, así es recibido el presidente constitucional. Guayana siempre está ahora en la Galería de Arte Nacional para galardonar a los artistas y cultores que fueron ganadores del Premio Nacional de la Cultura 2019-2020. Bye.
Allí apreciábamos el recibimiento cultural del grupo de música y danza Tradiciones de Venezuela y Las Colmenitas en lo que es este contexto del Premio Nacional de la Cultura, máximo reconocimiento otorgado en Venezuela a diversas personalidades y creadores artísticos que contribuyen a la creación, cultivo, rescate y mantenimiento en relación a la cultura venezolana. Y vemos al jefe de Estado compartiendo con los niños y niñas de este grupo de danzas y música Tradiciones de Venezuela y Colmenitas. Acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, llega el mandatario nacional, justamente en lo que es el desarrollo de este contexto, una verdadera revolución cultural vive Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana, con políticas de inclusión y motivación al trabajo creador del pueblo venezolano. Con ello, el Premio Nacional de la Cultura honra a los artistas que han tenido una destacada trayectoria y a quienes con su obra se han convertido en parte del imaginario venezolano. El Estado venezolano propicia el reconocimiento a quienes son herederos de prácticas culturales constitutivas de la venezolanidad, así como un acto de justicia social en el contexto de los derechos fundamentales. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, el artista nacional ha sido reconocido y valorado con oportunidades de formación y profesionalización, así como con inserción laboral y el financiamiento a sus proyectos creadores. Igualmente han sido favorecidos con servicios asistenciales y recreativos que contribuyen a elevar su calidad de vida y lograr su participación activa y protagónica dentro de la sociedad. Así Venezuela consolida una cultura del reconocimiento para dignificar el poder creador de los artistas y siempre con un carácter humanista e integrador entre las comunidades y el talento creativo. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos más.
Bueno, Juan Montoya y Alejandra Martínez reciben al mandatario nacional en lo que ha sido esta memorable jornada del Premio Nacional de la Cultura. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Cultura 2019-2020. Buenas tardes, señor presidente Nicolás Maduro Moros, bienvenido a este acto de entrega de los Premios Nacionales de Cultura correspondientes al periodo 2019-2020. Bienvenidas y bienvenidos las galardonadas y galardonados, así como integrantes del jurado, a los integrantes de la flamante Comisión de Cultura de nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, elegida por el pueblo venezolano en las recientes elecciones del 6 de diciembre. Señor presidente, nosotros hoy vamos a hacer entrega de estos premios, rindiendo homenaje también a un conjunto de artistas, cultores y creadores que en los últimos tiempos han pasado a otro plano, a la eternidad, pero su obra continúa con nosotros. Yo voy a pedir fuerte aplauso, entre otros, para el maestro Rodolfo Valera, ganador del Premio Nacional de Cultura 2019-2020 en la categoría Danza y quien lamentablemente nos acompaña desde las alturas, volando con su baile. Quisiera, sin más, señor presidente, proceder entonces a pedir un video en el que el maestro Asdrúbal Meléndez, escultor de la estatuilla preparada para esta ocasión, nos explica el significado del símbolo que hoy será entregado a nuestros artistas, cultores y creadores. Adelante, video. Aquí está la concepción de lo que es la escultura, no una escultura, la escultura, una dimensión multidimensional, eso es la escultura. Esto, a medida que le das vuelta, mira todas las formas que tiene, forma infinita, esto es el infinito, ¿entiendes? Y el infinito es la concepción y la acepción del universal. Esto no es una concepción gratuita, tonta, insignificante, no. Esto es la cultura, esto es lo que yo creo que es el emblema de la escultura. Es un elemento escultórico, de verdad, 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 escultórico. Mira cómo cambia, míralo. Este es el concepto de la escultura. Te lo repito, multidimensional. Esto es un bello recuerdo. Y si le ponemos, si le escribimos la acepción que maneja Simón Bolívar, el premio al mérito, ese es el acto más augusto del poder humano. Aquí están los ocho astros, los otros ocho astros de la cultura nuestra. Aquí están. ¿Me entienden? No es simple y al mismo tiempo es de una pureza conceptual. Esto es una cosa bella como premio de la cultura. Entrega del Premio Nacional de Cultura por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recibe mención música Diego Rafael Silva Silva. Diego Rafael Silva Silva recibe historia inédita que se constituye como un aporte fundamental de su generación a la historia musical venezolana. Mención Humanidades, Nelson Guzmán. Por una amplia obra escrita con verbo. Una amplia obra escrita con verbo diáfano, hermoso y reflexivo que nos reencuentra con nuestra esencia sensible y con una memoria viva que alimenta la lucha incansable de la humanidad. Es su obra, la poesía, la historia y la filosofía se hermanan en un legado que hoy es tan venezolano como nuestro, americano y mundial.
Mención literatura, Reinaldo Pérez Ó. Por la excelencia de su obra literaria, la amorosa dedicación a la divulgación del género de la poesía y su labor en la formación de nuevos lectores y escritores en Venezuela y en el mundo. Mención cultura popular, Osvaldo Lares Soto. Por su trabajo sostenido por más de 50 años en el campo de la investigación, preservación y puesta en valor de las manifestaciones culturales que caracterizan la diversidad de la sociedad venezolana en su más amplio concepto. Mención artesanía, Cirilo Rodríguez Oropesa. Por su trabajo que representa la identidad histórica del pueblo creador y quien durante su trayectoria se ha dedicado a la búsqueda, fortalecimiento y valoración de la disciplina artística como elemento de la resistencia dentro de la religiosa popular. Mención artes plásticas, Gerardo Antonio Falcón Valderrama. Por su extraordinaria obra pictórica en la que revelan personajes de nuestra historia, donde queda reflejado su compromiso como artista y docente en Venezuela y el imaginario diverso que fundamenta nuestra cultura. Vemos al presidente de la República compartiendo con los galardonados del Premio Nacional de la Cultura, justamente en lo que ha sido este reconocimiento al acervo histórico que han dado los actores, también los cultores y también el mundo del teatro, de la música, del canto, para ir fortaleciendo todo el contexto cultural venezolano. Y es que justamente ha sido uno de los derechos fundamentales que ha garantizado la Revolución Bolivariana desde su llegada, esos derechos fundamentales a la cultura del pueblo venezolano y también de los cultores y de los artistas de Venezuela, quienes han sido dados también dentro del contexto de una justicia social, han recibido todo lo que ha sido este derecho fundamental al trabajo, al desarrollo y también a los aportes a nuestra nación. Aníbal Enrique García, Aníbal Grum, por sus aportes sostenidos como actor, dramaturgo, productor y docente en las artes escénicas de Venezuela, cuyo patrimonio cultural ha enaltecido como si hubiese nacido en estas tierras. Este reconocimiento a Aníbal Enrique García, oriundo de Argentina, pero quien lleva más de 50 años radicado en Venezuela, tiene una destacada trayectoria como actor, además de ser director, escritor de teatro y profesor de la actuación. Mención danza, post-mortem, Rodolfo Antonio Varela, recibe su alumno y amigo Rafael Antonio González. Por sus 60 años de actividad artística, don especial, huella en los estados Táchira y Sucre, precursor de la danza contemporánea en Venezuela y formador de varias generaciones de bailarines y bailarinas venezolanos. Mención cine, Lilian Blaser. Por su destacada trayectoria en el mundo cinematográfico, es premiada hoy con el Premio Nacional de Cultura 2019-2020. Blaser posee estudios de licenciatura. Mención fotografía, Rodrigo de San Gerardo Benavides La Greca. Por su trayectoria como investigador visual a partir de un macerado trabajo fotodocumental
donde la imagen se transforma en un medio de investigación y creación plástica que permite construir formas de acercamiento a la diversidad cultural que nos define. De San Gerardo Benavides posee una experiencia profesional de 38 años mención aproximadamente. Saberes tradicionales. Jesús Mujica Rojas. Por su trayectoria extraordinaria en el campo de las tradiciones, amplio conocimiento en las raíces afro-venezolanas, en la composición, la didáctica y en significados tradicionales. Maestro Jesús Mujica posee una trayectoria extraordinaria en el campo de las tradiciones, amplios conocimientos de las raíces afro-venezolanas, la composición, la didáctica y en el significado de nuestras tradiciones. Allí lo vemos conversando con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en ese intercambio de lo que ha sido este aporte tan importante de tantos años de carrera para el acervo histórico-cultural venezolano. Mención honorífica, Jesús Sanoja Soteldo, Chuchito Sanoja. Por su creación y aportes musicales que han enriquecido el mundo del cine y del audiovisual en Venezuela. Jesús Sanoja, quien recibe la mención honorífica, ha sido también uno de los galardonados por sus invaluables aportes que han enriquecido desde la dimensión musical al mundo del cine y del audiovisual al en Venezuela. Yorlando Conde, por ser maestro del teatro comprometido y revolucionario, que ha sembrado las raíces del teatro obrero y campesino en Venezuela. Más de 80 años de vida, Yorlando Conde, boxeador, pregonero, taxista, dramaturgo, director de teatro, maquillador, iluminista, sonidista, escenografía, especialista en escenografía, también fue poeta, cuentista, cineasta, profesor. Y ha sido uno de los aportes invalorables que se ha dado también al teatro de los obreros, de los trabajadores, siempre con la conciencia revolucionaria para formar a las nuevas generaciones. Jorge Solé Romeo, por su aporte a la memoria del país. Quien con su obra documental se ha puesto al lado de las luchas de los pueblos. Funda junto a Carlos Rebolledo y Antonio Pascual el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. Allí produce TV Venezuela en el año 1969, que retrata las diferencias entre la pantalla chica de la época, que ya mostraba fuertes vicios de alienación norteamericana, analizando las telenovelas de entonces. Por su arduo trabajo en la defensa y promoción del acervo cultural venezolano, fortaleciendo con sus acciones la identidad nacional y el imaginario social. Gutiérrez, en sus 30 años de vida artística, ha compartido escenarios con intérpretes como Ali Primera, Lilia Vera, Los Guaraguao, Francisco Pacheco, Morela Muñoz, Gualberto Ibarreto, Un Solo Pueblo, entre muchas otras de gran trayectoria. Ha sido también parte de este desarrollo de lo que ha sido esta entrega del Premio Nacional de la Cultura. Daisy cuenta con 4 obras discográficas que la han hecho merecedora del reconocimiento de sus colegas y del pueblo que le sigue. Al maestro Vidal Colmenares. Por haber dedicado su vida al cultivo, protección y transmisión de la tradición musical ancestral, que es parte inseparable del ciclo de las faenas del llano. Ramón Vidal Colmenares ha dedicado su vida a la protección y transmisión de las tradiciones musicales venezolanas que se han puesto de manifiesto y que conforman como buena parte inseparable del ciclo de las faenas del llano, los genuinos cantos de los trabajadores y también las comidas, los golpes, los sonidos del joropo que amenizan los festejos del fin de la jornada productiva. Mención honorífica post-mortem.
a Adelis Pastor Freitas. Recibe su esposa Antonia Cormoto Fuentes de Freites. Por su obra prolífica con arraigo en nuestras tradiciones e imaginario cultural, enriqueció el repertorio musical venezolano. Luis Pastor Freites fue, con su pulcra vena como compositor, permitió crear para otros grandes intérpretes, tales como Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Francisco Pacheco, Reina Lucero, entre otros. Entre sus producciones más famosas se encuentra el Espanto y Las Dos Gavilanes, así como El Gran Saqueo. Es justamente lo que se hace en esta tarde, un reconocimiento a Adelis Pastor, más de 30 años de trayectoria artística, que donde se desenvolvió como músico, compositor, transmitiendo en las próximas generaciones lo más noble de nuestra causa, con un estilo único, comprometido con las tradiciones venezolanas en general y larenses en particular. Nacido en Cuaraquíbor, estado Lara, el 9 de mayo de 1943, y más de 30 años de trayectoria artística. A continuación, bautizo del libro Ezequiel Zamora, La historia como fuerza revolucionaria, del autor Nelson Guzmán. Se bautiza el libro Ezequiel Zamora. Es un poeta, ensayista y novelista venezolano, doctor en filosofía de la Universidad de París y doctor en ciencias, profesor asociado del doctorado en ciencias sociales y coordinador de la Unidad de Investigación sobre Hermenéutica y Filosofía del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Autor de innumerables títulos como La moral como envenenamiento, en el 2010, Las muecas del tiempo, 2009, Subjetividad, ideología y modernidad, del 2008, Crisis del logo y las utopías de la modernidad, de 2008, entre otros. El Zamora, La historia como fuerza revolucionaria. Allí vemos el bautizo del libro del autor Nelson Guzmán. Palabras del señor Nelson Guzmán, Premio Nacional de Cultura, Mención Humanidades, en representación de los galardonados. Un momento extraordinario para la patria, porque lo voy a decir con las palabras Augusto Mijares: llevamos las patrias hasta en las vísceras. Es un momento trascendental para los poetas, para los literatos, para los ensayistas, para los pintores, para los cinéfilos, para los la gente del teatro, para todos. Sobre todo porque es un momento donde hemos enfrentado la crisis general y hemos estado evadiendo y enfrentando a la misma vez el asedio. Venezuela es un país donde estamos empecinados en adentrarnos en el zócalo de la memoria de Venezuela. Y para eso, nuestro lema fundamental es que haya democracia, más democracia, y no a la tiranía. Hemos sido víctimas durante más de 100 años de la oligarquía en todos sus tipos, acosándonos, persiguiéndonos, realmente maltratando a los pobres. Y cuando llegó Hugo Chávez al poder, inmediatamente esa tiranía se recrudeció. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la fraternidad! ¡Que viva un camino realmente que conduzca a la utopía y que conduzca a las gran alamedas de la felicidad, como alguna vez lo dijo Salvador Allende! Aquí estoy, un cumanés como soy yo, que representa la patria, que representa la democracia, que representa la creencia en la poesía, en la historia, y debo felicitar a las instituciones que nos representan. Por ejemplo, en el chavismo se creó el Centro Nacional de Historia, ese gran baluarte de Venezuela. Yo pido un aplauso para este centro. Igualmente,
lo pido para Uniarte, lo pido para Maduro y lo pido para toda la empresa que de aquí en adelante nos toca, porque esta es una empresa que la vamos a llevar con sindéresis, la vamos a llevar con vocación revolucionaria y lo vamos a llevar con sueño. Que viva la patria hasta siempre y permanentemente, con la firme decisión de construir la democracia, el socialismo, la igualdad y enaltecer la figura de los héroes de la patria en este momento bicentenario del país. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones a todos y a todas, dignos galardonados en este año de Carabobo, el año de la luz, el año del sol naciente. Felicitaciones, porque cada uno de ustedes representa la diversidad de la hermosura, de la belleza del alma venezolana, la cultura de Venezuela. Por eso los felicito a todos y a todas hoy en el día del Premio Nacional de la Cultura 2019-2020. Premia este acto la presencia de los diputados y diputadas. Aquí se encuentra presente el poeta Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, recién instalada y que ha estado con un gran nivel de actividad. Gracias por su presencia, por haber aceptado esta invitación. Igualmente se encuentra en pleno la Comisión de Cultura y Recreación. No sé si es más de cultura que de recreación, pero está presidida por nada más y nada menos que el heredero de Aquiles Nazoa, Earl Herrera, cronista de la patria, orador, escritor, ensayista. Allí está al lado con Cristóbal Jiménez, canto y voz de la patria, Carmen Márquez, Ignacio Busnego, el doble de Chávez. ¿Ustedes han visto a este muchacho? Muestra tu rostro, Ignacio. Mira. Mira para allá para que te vean. Diputado, ¿ah? Emmanuel Delgado, Ali Alejandro Primera. Y mi saludo a Sol Muset, vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional. Igualmente saludo a nuestro ministro Ernesto Villegas Polhat, la luz en el horizonte de Carabobo, el ministro de la luz. A todo su equipo de trabajo, a Dimas Raúl Nicolás Casal, viceministro. Se encuentran con nosotros María Penjean, viceministra, también. Se encuentran presentes la rectora de la Universidad de las Artes, nuestra querida Tibisay Lucena, siempre en la primera línea del arte, la cultura, los colores, la música, la vida. Mi saludo, Tibisay. Igual se encuentra esta importante artista venezolana, hoy presidenta de la Casa de del Artista, precisamente, Suset Vera. Bienvenida. Se encuentran dos grandes amigos, compañeros de muchos años de la vida, de esta lucha. Uno lo llaman el Pillo, Pedro Calzadilla, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Pedro, hay que hacer un programa de entrevistas como el que hiciste la otra vez en relación al 28 de enero.
a la liberación de Maracaibo. Están pidiendo la novena estrella. Vi ayer al gobernador del Zulia, señor presidente Jorge Rodríguez, pedir con motivo del 28 de enero, los 200 años de la liberación de Maracaibo, pedir la novena estrella para Maracaibo, la estrella de Urdaneta. Me gusta la idea, me gusta la idea. Dejo la idea abierta para que la Asamblea Nacional la estudie, la debata y tengamos una recomendación, una decisión. Me gustó la idea, como el gobernador Omar Prieto le da fuerza al espíritu independentista, rebelde, revolucionario, representado por el más leal de todos los leales, Rafael Urdaneta. Vale la pena, ¿verdad?, estudiar el tema. Me gusta, en nombre de Maracaibo y del Zulia, poner la novena estrella a la bandera tricolor, que es el estandarte de la libertad de Venezuela y de América del Sur. También se encuentra ya en Venezuela, trabajando intensamente en los proyectos de Carabobo 200, nuestro artista plástico Omar Cruz. ¿Cuántos caminos han dado, Omar, en el movimiento bolivariano revolucionario 200, Omar? Lo rescatamos por allá en Argentina. Nos los trajimos para la batalla de Carabobo, las batallas de Venezuela. Bueno, mi saludo a todos, verdaderamente muy importante que las instituciones de la democracia venezolana, de la cultura, siempre estén avanzando. Alfred Nazaret, ministro de Comunicación, pero es el vicepresidente de Comunicación y Cultura, el poeta. Nuestro gobierno bolivariano es el gobierno de la cultura, de las ideas, es el gobierno de los colores, de la luz, de la belleza. Así tiene que ser. Es el gobierno de la lucha por la identidad diversa de la patria venezolana, de la patria bolivariana. Por eso es tan importante hoy la entrega de este Premio Nacional de Cultura. Sobre todo hoy, 20 de enero, miércoles 20 de enero, que se fue Donald Trump. Se fue Donald Trump. Lo derrotamos. Victoria de Venezuela. Se fue Donald Trump. Fuera Donald Trump, se fue solo, solito, derrotado, más pudo la dignidad y la identidad de Venezuela. Por eso qué bonito cuando me propusieron hacer este acto hoy 20 de enero, dije, es el día perfecto hacerlo, frente a la derrota, la soledad y el retiro de Donald Trump. Es bonito mostrar el colorido de la diversidad, de la identidad venezolana. Ha triunfado la cultura, la identidad y la rebeldía de Venezuela, sin lugar a dudas. Hemos triunfado. Se va Trump, pero el imperio queda. Ahí está el imperio, con muchos problemas, el imperio norteamericano, con muchos problemas históricos, sin lugar a dudas en etapa de decline. Y aquí estamos los venezolanos y las venezolanas. La fuerza de nuestro pueblo viene de nuestra verdad histórica, de nuestros valores, de nuestro ser, de la forma en que cantamos, de la forma en que escribimos, de la forma en que hablamos, de la forma en que bailamos, de la forma en que actuamos, de la forma en que pintamos. De ahí viene la fuerza histórica. La identidad nacional debe ser nuestro punto de encuentro como nación, por encima de las diferencias circunstanciales, llámense políticas o ideológicas. Quienes sancionaron a Venezuela de manera cruel y nos persiguieron estos 4 años, quisieron imponer una visión de un Estado y una sociedad fallida, y no pudieron. Venezuela está viva, activa,
dinámica, levantando su sonrisa de felicidad al mundo y diciendo: hemos resistido y seguiremos avanzando. Hoy era un buen día, 20 de enero. Vi tres veces el discurso de Joe Biden. Yo conozco a Joe Biden. No digo más porque después lo utilizan en contra de él los sectores supremacistas de ultraderecha. Joe Biden ha sido juramentado hoy como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y yo quiero que eso lo entienda nuestro pueblo. Y Kamala Harris, hija de una migrante de nuestra hermana India y de un migrante jamaicano del Caribe, vicepresidenta. Primera vez que llega una mujer a la vicepresidenta, pero además una mujer con raíz asiática y afroamericana. Del mismo color, tiene el color de la piel igualito al mío. Color mestizo, porque este color, bueno, está conformado por nuestros abuelos ancestros africanos, nuestros abuelos indios y uno que otro abuelo español, holandés o eurodescendiente, como dice Desiree Santo, afrodescendiente, indiodescendiente y eurodescendiente. Somos una mezcla perfecta. Ellos han llegado a la presidencia y a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y nadie puede olvidar que los Estados Unidos en los últimos 100 años se ha erigido como un imperio que busca el mando del mundo, que ha tenido diversas etapas, señor presidente Jorge Rodríguez. Un imperio que ha invadido más de 100 países, un imperio que tiene 1.200 bases militares en el mundo. Es un imperio. Se ha ido Trump, pero queda el imperio. Y llega un hombre que en el discurso de hoy, que vi tres veces, ha reconocido los problemas de su país. Y ha dicho que están viviendo una gran crisis. Y ha llamado a la unidad de los estadounidenses. Me ha llamado la atención, valga la expresión, señor corrector Ernesto Villegas, me ha llamado la atención que el presidente Joe Biden ha hablado de la demonización que han hecho de ellos. Y ha llamado a superar la demonización que los supremacistas y la extrema derecha ha hecho de las fuerzas políticas que encabeza Joe Biden y que le dieron la victoria electoral. Entonces yo pensé, bueno, nosotros pudiéramos hacer lo mismo desde Venezuela. Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio, después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela. Hago un llamado hoy, 20 de enero, a una rectificación profunda y a fondo, y que el presidente Biden tome las riendas del mando hacia la política de América Latina y sobre Venezuela, y abandone la demonización que han hecho de una sociedad, de un pueblo, de una revolución, nuestra revolución bolivariana, de un legado, el legado del comandante Chávez, de un presidente obrero, humilde, que Joe Biden conoce, Nicolás Maduro Moro. Él habló de varios temas que seguramente van a ser objeto de comentarios por periodistas, cronistas, analistas, estudiosos, escritores. Nosotros tenemos un hombre que conoce muy bien los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente, la editorial Perro y la Rana le editó nuevamente su libro, El monstruo y sus entrañas.
es el estudio más completo hecho por el profesor Vladimir Acosta, que creo que existe en Venezuela, y cuidado si no exagero, Pedro Calzadilla, en América Latina, sobre la historia de los Estados Unidos de hace 500 años para acá. ¿Cómo se conformó como imperio? ¿De dónde surgió su ideología? ¿Cómo surgieron sus instituciones? El papel de las distintas sectas religiosas, el papel de las sectas políticas, el papel de los grupos de influencia. Es impresionante. Alfred Nazaret, yo creo que ese libro podría convertirse, con el concurso de los buenos cineastas aquí presentes, ese libro podría convertirse en un serial documental para enseñar a los niños y niñas, a las escuelas, a los liceos y a las universidades, para enseñar a nuestro pueblo de dónde viene. Podría convertirse también en un conjunto de libros explicativos con el arte de Omar Cruz. Con el arte de Omar Cruz y de tantos buenos artistas plásticos que tenemos en Venezuela. Así que me parece muy importante. El presidente Biden ha llegado planteando varios problemas. Yo creo que es importante que la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, creo que es importante que la Comisión de Política Exterior, que la propia Junta Directiva estudie y tome iniciativas legislativas, políticas, en función de un nuevo comienzo en las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, universidades, movimientos de profesores, intelectuales, educadores, pensadores, con el movimiento sindical de los Estados Unidos, con el movimiento Black Lives Matter y todos los movimientos afroamericanos, con los movimientos de las poblaciones originarias. Tenemos muy buenas relaciones con importantes sectores de la lucha por los derechos civiles que salieron a las calles por millones cuando asesinaron a George Floyd. Tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, pero tenemos pésimas relaciones, no por culpa de nosotros, con el estamento político de Estados Unidos. En estos 4 años Donald Trump instaló un relato extremista, una narrativa extremista sobre Venezuela. Y hoy podemos decir que sobre Venezuela Donald Trump fracasó, fue derrotado por la realidad. No digo ni siquiera fue derrotado por Nicolás Maduro, el superbigote. No, no fue superbigote. Aquí no hay superbigote que valga. Fue derrotado por la realidad de un país que quiere paz, estabilidad, recuperación, progreso, vida, brillo en su vida. Porque un país entero se plantó y dijo, no, aquí nadie viene a imponerse por la fuerza. Y un país reaccionó una y otra vez, hasta que triunfó la unión nacional, hasta que triunfó la paz del país. Así que nosotros tenemos que actuar sobre la opinión pública, sobre el estamento político de los Estados Unidos. Tenemos que actuar. Ya nosotros vemos, por ejemplo, queridos hacedores de cultura, queridos creadores, queridas creadoras, querida rectora, Tibisay, ya nosotros vemos la prensa de la ultraderecha trumpista de Miami.
no tienen el menor empacho, para decirlo de otra forma, ¿cómo lo pudiera decir Ernesto, asesor? No tienen empacho de pasarse del trumpismo ahora a ser los defensores de Biden. Sin escrúpulos. Panamá Post. Nadie conoce en Venezuela qué es eso. Solo allá en los Estados Unidos se convierten en lobbies mediáticos. Panamá Post, el Diario de las Américas, el Miami Herald, el New York Times, haciendo lobbies diarios, artículos diarios, para que Biden asuma la herencia cruel y fracasada de la política de Donald Trump sobre Venezuela. Nosotros tenemos que actuar con la verdad de Venezuela. Se fue Trump, el imperio queda, pero también queda Venezuela, de pie, digna, rebelde y victoriosa, y debemos decirle a los Estados Unidos, queremos mejorar nuestras relaciones en una relación de respeto, de reconocimiento mutuo, en una relación de futuro. Claro que queremos mejores relaciones con todos esos sectores, pero en base al respeto. Por eso es tan importante en este día 20 de enero de la entrega del Premio Nacional de la Cultura que nosotros sigamos en un gran esfuerzo, un esfuerzo conjunto por hacer brillar la cultura nacional. Con motivo de Carabobo, le he dicho a cada uno de los premiados, nosotros tenemos que avanzar hacia lo que yo llamaría un gran festival nacional de toda la diversidad de las expresiones culturales de Venezuela, enfocados en Carabobo, desde la música, desde la plástica, desde el teatro, desde el cine. Y es por eso que le digo a nuestro vicepresidente de Comunicación y Cultura, el poeta Alfred Nazaret, y a nuestro periodista, escritor, ministro de Cultura, Ernesto Villegas Polhat, que preparemos desde ya lo que va a ser el gran festival cultural Carabobo 200, que impulse las más variadas dinámicas artísticas, culturales, en todos los estados, municipios, comunas, consejos comunales y parroquias del país, con concursos, exposiciones, talleres, conversatorios, proyecciones y significaciones entre las múltiples actividades. Vamos al gran festival. De aquí a Carabobo y de Carabobo hacia adelante. Rumbo al 2030, es la agenda, rumbo al 2030, el renacer, el brillo de la cultura, de la identidad nacional. Yo diría, pues, que pudiéramos asumir la consigna, yo soy Carabobo, yo amo a Venezuela. Nosotros somos Carabobo. Nosotros amamos a Venezuela. Una gran jornada de identidad que una a los venezolanos dentro de Venezuela y a los que están afuera también. Porque esta patria le pertenece a todos. Yo le comentaba a Ernesto Villegas en estos días, Ernestico, el Benjamín de los Villegas por el Hub. Le decía, yo me meto en TikTok, ustedes se meten en TikTok y me pongo a ver los videos de TikTok. Disfruto. Tú lo haces, Jorge. Hazlo para que vea, uno disfruta y uno se informa muchísimo de muchas cosas que no se informa por ninguna otra vía. Que no me informa el ministro de Comunicación. Me meto en Instagram. Uno se mete y empieza a ver los Instagram de todo el mundo. Fotos, chismes, cosas. Se le mete en el Instagram y revisa todo lo que ha publicado el último año. La foto con este, la foto con aquel.
y después te metes en otra parte de la aplicación de Instagram y empiezas a ver videos, todos los videos que saca todo el mundo, las historias, los videos, pues, tú empiezas a darle, te interesa uno, te metes, lo ves, pan, te le metes. Es otro mundo, Cristóbal Jiménez, es el mundo del siglo XXI, apenas se muestra lo que va a ser el siglo XXI. Y yo veo a muchos venezolanos, le dije a Ernesto, que viven en el exterior de la ola de migración, que se fueron después de la guarimba 2017, 2018, 2019. Calcula el Instituto Nacional de Estadística, eso puede llegar a unos 600.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, en España, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina inclusive, que se fueron a la búsqueda de una oportunidad de vida, una oportunidad económica. Muchos se fueron engañados por las redes sociales, creyendo que llegaban y al llegar, listo pues, tenían apartamento, carro, sueldo, vacaciones. Y la mayoría de ellos, de acuerdo al estudio estadístico que tenemos, han regresado casi 300.000 venezolanos en el plan Vuelta a la Patria. Han regresado a pie desde Chile, desde Ecuador, desde Perú. Muchos de ellos al llegar a esos países se dieron cuenta que la realidad era otra. Son países neoliberales y entraron en sistemas neoesclavistas o esclavistas. Muchos de ellos que eran... Sé el caso de un gran médico con 5 posgrados en Venezuela, gran médico, bueno, taxista contratado a destajo en Santiago de Chile. Sé de un ingeniero dueño de empresas que vendió todas sus empresas aquí en Venezuela y se fue a Madrid y vive en un cuchutril de 6 metros cuadrados y mejor no digo en qué trabaja, porque todos los trabajos son dignos, pero es impresionante que se haya convertido en un esclavo, irse a Madrid a convertirse en esclavo. Bueno, cada quien es libre de tomar su decisión, pero ¿qué es lo que quería comentar? Que le decía Ernesto, encuentro ahí en las redes sociales, inclusive algunos artistas famosos de las antiguas novelas, sus artistas famosos, cantantes famosos, cantante famoso de su tiempo, de los años 80, 90, de nuestro tiempo, don Jorge Rodríguez. Entre ellos veo una nostalgia por Venezuela. Entre ellos veo una reivindicación del tricolor nacional. Los veo abrazando y besando la bandera nacional. Entre ellos veo un orgullo por la arepa, por el joropo, por la yaca en diciembre. Entre ellos veo como que se han redescubierto en sus cantos, se han redescubierto en su identidad. Y creo que eso es una gran oportunidad, Ernesto. Alfred Nazaret es una gran oportunidad para conectarnos con el alma bueno de esos venezolanos que están en el exterior a través del canto, de la plástica, de la identidad en este gran festival Carabobo 200 que hoy iniciamos con motivo de los 200 años de la batalla y de la victoria. Vamos a verlo así. Yo los veo a ellos como una esponja. Muchos de ellos los odian. O me odian, no importa, le pido a Dios que los perdone, pero si aman a Venezuela es suficiente para considerarlos hermanos y hermanas e ir a la búsqueda de ustedes, ir a la conexión del corazón de ustedes, es suficiente. Es una línea de trabajo, Ernesto, Alfred Nazaret, una línea comunicacional, es una línea cultural. Para todos y para todos. También creo que es muy importante, se ha creado una gran expectativa
por uno de los instrumentos que a nivel audiovisual se está haciendo en Venezuela, Ernesto. Se ha creado una expectativa grande aquí y afuera, como es la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad, ¿verdad? Estuve leyendo el libreto del primer capítulo y realmente va a ser un palo esa serie, esa miniserie. Y como esa miniserie hay muchos otros proyectos que deben contar con todo el apoyo, todo el financiamiento para que vayan adelante esos proyectos. Por eso creo que, fíjate, se ha hecho el casting, se ha hecho el casting en Caracas. Yo creo que hay que hacerlo en todo el país. A partir de esta semana, hacer el casting para la miniserie Carabobos, Caminos de Libertad en todo el país, para que los artistas de por allá, de La Fría, de Viscucuy, de Punta de Mata, de por allá, de las esquinas y los recovecos, los pueblos, barrios y ciudades del país, puedan participar de manera activa. ¿Qué me dice Ernesto Villegas sobre esta idea? Presidente, justamente es una de las demandas que hemos estado recibiendo a partir de la convocatoria al primer casting realizado el pasado fin de semana, cuando hubo una avalancha de más de 500 personas que son artistas de carne y hueso, venezolanos y venezolanas, que han pasado un año muy difícil, presidente, porque han estado un año prácticamente inactivos por causa de la pandemia. Y así que esta serie ha generado una gran expectativa y desde todos los estados del país hemos recibido solicitudes en esa dirección, de modo que su anuncio el día de hoy viene como anillo al dedo con las ganas de trabajar, de producir, de hacer cultura de miles y miles de actores y actrices de Venezuela. Excelente, cúmplase. La batalla de Carabobo, la conmemoración del Bicentenario, es fundamentalmente una batalla cultural. Es fundamentalmente una batalla de los valores, de los símbolos, de las ideas. Es fundamentalmente una batalla de la verdad. Esa es la verdad de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo se ganó con las armas, con las lanzas, con los machetes, con los cuerpos, con los caballos, con la mente visionaria de Bolívar, con la fuerza del cuerpo de Negro Primero. Pero antes de llegar a Carabobo, ya Bolívar, ya nuestro ejército había ganado la batalla de la verdad, la batalla política, la batalla de las ideas. Ya el ejército libertador era la gran verdad de este continente. Ya la República de Colombia y las Provincias Unidas de Venezuela habíamos triunfado en el campo de las ideas, de las razones, de las verdades. Así que cuando llegamos a Carabobo, lo que hizo fue confirmarse la victoria a través de las armas de la República. Y el ejército español, el ejército colonialista de su majestad el rey, lo que hizo fue rendirse ante las razones, ante la verdad y ante la justicia de Bolívar. Primero se rindió ante esa verdad y después se rindió ante las armas de la República. Así que la batalla, en su conmemoración, y se lo digo a todas las instituciones, pero se lo digo sobre todo a los cultores, a las cultoras, a los artistas, a las artistas, a los creadores, a las creadoras, se los digo a ustedes, porque ustedes son los que crean la poesía, el relato, el documental, el libro, la pintura. Ustedes son los creadores y las creadoras, se los digo sobre todo a ustedes, asumamos este año 2021 como el gran año de la luz de Carabobo, como el gran año del triunfo de la cultura y la identidad venezolana que nos representa y que somos desde siempre. Me parece muy bien lo que dice Ernesto Villegas. Se nacionalice. Pero también tengo conciencia y hemos venido conversando cómo hacer
para regularizar con todas las medidas de bioseguridad la reapertura de los teatros, museos, centros de cultura, cines, etcétera, etcétera, que expresan la vida espiritual y cultural de Venezuela. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Diría mi gran amigo Darío Viva, haciéndolo. Así que autorizo que a partir de el 7 más 7 se vaya a una reapertura programada y seguro de todos los teatros, museos y espacios culturales del país para que ustedes vayan a la actividad cultural. Es muy importante, muy importante estar en todo, pues. ¿Qué dice Ernesto Villegas de esto? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Bueno, señor presidente, nosotros, y atendiendo sus instrucciones, ya en conjunto con el señor ministro de Salud, doctor Carlos Alvarado, hemos sostenido encuentros con todo el mundo de las artes escénicas y cinematográficas. Allí hacen vida desde los actores, directores, productores, y un clamor es este anuncio que usted acaba de hacer. A tal efecto, ya hemos avanzado, presidente, en un conjunto de medidas de bioseguridad, atendiendo a la experiencia internacional, con el debido distanciamiento físico, la certificación de las condiciones biosanitarias de los establecimientos culturales, y está ya redactada una resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que espera por la autorización de la Comisión Presidencial de Supervisión y Control del COVID-19, para que cuando sea aconsejable desde el punto de vista sanitario, podamos empezar ya a ver reverdecer este tiempo que fue, además, presidente, culturalmente necesario, pero doloroso para miles y miles. Fue el primer sector del país que se replegó, que con conciencia decidió replegarse y encuarentenarse, pero que está ansioso de volver a las tablas, de volver a las proyecciones, de volver a los ensayos, de volver a sentir el aplauso del público, sin el cual no tiene sentido la creación artística. Bueno, sentirán el aplauso. Eso está autorizado. El jefe de la Comisión Presidencial está aquí presente. Así que está aprobado. Cúmplase la flexibilización en todo el sector cultural de manera segura, ordenada, planificada. Cúmplase. En el 7 más 7 es una batalla tremenda. Ahorita estamos en una batalla dura, como lo explico todos los domingos y siempre trato de explicarlo, porque nos subió el número de casos. Pasamos de 200, 300 casos a 670 ayer, 570 hoy por día. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo, pero hemos demostrado que el método 7 más 7 es el método correcto, pero que hay que asumirlo. El 7 más 7 es el método que nos permite la flexibilización necesaria para la vida social, económica, cultural, con todos los mecanismos que se tienen a mano para la bioseguridad. Y además nos obliga a cuidarnos y a cortar los mecanismos de transmisión del coronavirus con la cuarentena radical, que ayuda muchísimo. Ayuda de manera tremenda. Pues yo veo a veces Europa, veo mucha televisión europea y estadounidense, y los veo perdidos en la lucha contra el coronavirus, perdidos. En España están discutiendo si el toque de queda lo dejan a las 10 de la noche o lo ponen a las 8 de la noche. Y tienen días enteros discutiendo, como que eso fuera la solución, 2 horas en la noche. Que si cierran los bares a las 11 de la noche o los cierran a las 10. Están perdidos en España en la lucha contra el coronavirus. Y todos los días avanza, y todos los días mata a centenares de personas. En Venezuela hemos descubierto el método más 7, humildemente lo digo. Y con el método más 7 vamos, vamos, con deberes y derechos, vamos, con cuarentena radical y con flexibilización. Así que
Me alegra mucho poder anunciar que el sector cultura se incorpora activamente y de manera dinámica a la flexibilización del 7+7 cuando así corresponda, para que brille la cultura. 20 de enero, buen día. Buen día. Cada quien debe ocuparse de sus asuntos. Hoy Joe Biden habló de los asuntos de Estados Unidos. Habló, le puso una priorización, un orden. Habló de la división de los Estados Unidos por culpa de los supremacistas y extremistas y el peligro que estaba la democracia. Habló del racismo y las secuelas del racismo en la historia, pasada y presente. Habló de la pandemia brutal que ya lleva 400.000 muertos en Estados Unidos. Habló del cambio climático y de cómo sectores fanáticos del supremacismo niegan la verdad científica en la pandemia y niegan la verdad científica en el tema del cambio climático. Y habló del papel y el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. Puso sus prioridades. Yo espero que tenga suerte en el buen manejo de los asuntos de su país. Espero que tenga suerte en el buen manejo de una nueva política de paz en el mundo. Y espero, sin lugar a dudas, que no asuma como suya la herencia cruel de los supremacistas contra Venezuela y rectifique las políticas sobre Venezuela. Venezuela entera así lo aplaudiría. Y nosotros, como buenos bolivarianos, siempre tenemos que decir, estamos preparados desde nuestra rebeldía, desde nuestro honor y desde nuestra dignidad a tenderle la mano a cualquiera que llegue en el mundo que nos quiera ver, oír y sobre todo que nos respete. Desde la cultura, hoy día del Premio Nacional de la Cultura, digo que viva Venezuela, que viva Carabobo, que viva la luz del mundo, que viva nuestra patria amada. Felicidades a todos y a todas. Felicidades. Así culmina esta jornada de la entrega del Premio Nacional de la Cultura. Frente a la soledad y la derrota de la salida de la administración estadounidense, se impuso la victoria de la cultura. La idea, el color en Venezuela en esta etapa histórica. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.